Tener un buen look no es exclusivo de las personas. Cada vez más animales de compañía pueden lucir un buen corte de pelo. Las propuestas pasan de las más tradicionales a las más extravagantes. Y es que para gustos, los colores. Conecta con nosotros y entérate de lo que se lleva esta temporada para el mejor amigo del hombre, el perro. ¡Qué maravilla! Lo que tenemos acá, señores, es una presentación. Yo nunca había visto tanto terreno bien peinado. Y por eso que tenemos a técnicos. Mira, fíjate que tenemos a Cristian Duarte. Ajá, está a mi lado. Propietario del Centro de Estudios Técnicos de Peluquería Canina. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por habernos invitado. Por favor, yo estoy fascinada. A ver, yo soy amante de los perros, de los gatos, me encantan los animales. Pero ver estas bellezas con estos looks, ¿cuánto hace que está esta moda? No sé si moda, porque ya hace tiempo ya de la peluquería canina. Pero yo creo que hay una explosión ahora donde uno a sus mascotas las regalonea, porque esto es parte del regaloneo. Exacto. ¿Cuánto hace que partiste tú? O sea, yo llevo como peluquero canino ya 12 años. Ajá. Ahora tengo una escuela de peluquería canina. Y en este momento estamos acá presente con dos de mis profesoras que trabajan conmigo. Y el resto son alumnas que están aprendiendo este oficio. Ajá. ¿Ya? La peluquería canina es muy antigua. Data de Francia. ¿Tienes micrófono? Perdón, sí. Data de Francia, de la época en que los peluqueros caninos esquilaban a los perros para poder cumplir su función, su trabajo. Yeah. Y hoy en día esto ya ha evolucionado y hoy en día es parte de la necesidad de cada mascota. Muy difícil peinar, o sea, hacerle esto, porque estoy viendo desde tintura, sí, look, claro. Desde tintura, trenzas, yo no sé si puede enfocar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mía. Mira, paso Mía. Yo llego con el micrófono. Inmediatamente, por favor, yo quiero que le haga un plano. Mira qué hermosura el lazo que tiene la ¿Cómo se llama? Mía Pascale. Mía Pascale, apa. Corte tijera con fantasía. ¿Y hace cuánto que se utiliza este tema de la fantasía? Ahora me gustó para mí, ¿eh? Pero cómo te agarra, ¿no? Vení con las mechas violetas. No puede salir más barato, era la peluquería que la otra, ¿viste? ¿Hace cuánto que se está implementando el tema de las tinturas? Varios años. ¿Sí? Sí. ¿Y lo solicitan mucho? Sí. ¿Sí? Natural. Sí. Sí, es natural. Sí, natural. ¿Con qué tipo de tinturas? Jena. Con jena. Con lo mismo que se hacen los tatuajes que se lavan. Exactamente. Ya. Y tenemos allá también tinturadas, Jena. ¿Cómo se llama? Ella es Margarita. Hola, Margarita. Hola, belleza. Eres muy guapa. ¿Y esos pompones rosas que tiene en la patita? Hermosa. Está tímida. Ella es una poodle de 3 años. Ya no crece más. ¿Es miniatura? Sí. Y también está teñida con tintura especialmente para perro. No daña ni la piel ni el pelaje. Y sale con los baños. ¿Cuánto tiempo dura aproximadamente? Más o menos unos 6 baños, dependiendo de la frecuencia que uno baña el perro. Ajá. Sí. Yo estoy enloquecida con la carita de aquella pudre. ¡Tú me has ¡Me está haciendo fiesta! ¡Hola, entrevista! ¡Me entrevista! Yo te hago la traducción. ¡Hola, belleza! Ya, Jimé, yo te hago la traducción. Yo te hago la traducción, espérate. ¿Cómo anda, guapa? Mostremos tus pompones y tus decorados en las orejas. Mira, mira las trencitas. Dice que le encantan las trenzas y los aritos que tiene. ¡Allá, allá! ¡Allá, muéstrese al mundo! ¡Muéstrese al mundo! ¡Ahí está! ¡Mira esa carita! ¡Exquisita! ¡Exquisita! ¡Qué hermosa! ¡Hola, bella! Se nota cuando un perro está feliz, está alegre. Pero la que tenemos acá es exótica, bella. Yo creo que es la más exótica de todas. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Camille. ¿El micrófono para que parezca? Sí, sí, sí. ¿Ese demonio que Camille tiene? Camille. Oye, ¿y esto es como un...? Ella tiene un corte japonés. Ok. Es un corte japonés que se está... ¿Está de moda? Está llegando a la tendencia. Y claro, a ella se le pone un rosón, un tutú. ¿Cuánto tiempo se demora en hacerse el corte canino? Este corte. El corte más o menos una hora. Una hora, hora y media, lo que entra en baño y todo, porque hay que tratarle de... Es un spa. ¿Podemos mostrar la carita de ella? Mira, y absolutamente educada esta persona, tenemos que decir. Sí. Y hay que hacerle tratamiento en el pelo, porque son de pelaje largo. Son de pelaje largo. Exacto. Sí, ya. Veamos primero las trencitas y los adornos, los pinches modernos. Yo le pongo el micrófono al perro. Yo estoy embobada, así como, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Ella se llama Suyin. Suyin. ¿Y estas trenzas cuánto se queda tranquilita para hacerse esto? Sí, ella está acostumbrada de pequeñita ya a someterse a trenzados muy tranquila, aparte que no les duele. No, o sea, que FIFA son trenzados suaves.
Claro, no están pegaditos al cuero cabelludo. ¿Cuánto le dura? Si yo la llevo hoy, ¿cuánto le dura esto? Puede durar un par de días, después hay que sacarlo para poder cepillarla y que no se formen nudos en su pelo. Perfecto. ¿Y los pompones de esta pequeñita que están acá? Ella está luciendo su tintura moderna a los pink. ¿Se acuerdan de algún momento que utilizaba el pelo rosa? Sí. Pero ella, ¿podemos subirla para que la enfoque? Ella es Micaela. Mira, muestra el pompón de Micaela. Micaela se refresca de la cintura para abajo, ¿viste? Claro. Ella se refresca, para acá está peluda, pero para acá ella quiere su putito fresco. Es un corte de pelo oriental. Oriental. De hecho, continental. Ok, perdón. Perfecto. Y ella está de lo más glamurosa. ¿Continental así se llama el estilo? Sí, el corte. Pero vamos a ver aquí a la bella grandota que está abrazando, sí. Mostrándose. ¿Cómo le va? Belleza con su moñito. Ah, perfecto. Tenemos aquí, pero una maravilla. La tsunami se llama. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Para determinadas razas tienen algún tipo de corte? Claro. ¿Sí? Dependiendo de cada raza, está el corte. ¿Son modas también? Sí, depende de lo que el amo quiera y también del estado del pelo. Por eso es importante cortarse el seguido y mantenérselo bien. ¿Cuántas veces hay que ir al año a la peluquería o cuánto una vez al mes? Todo va a depender del tipo del perro, del pelo del perro. Ajá. Pero un perro como este, una bella. Mínimo una vez al mes para mantenerlo. Mínimo. Mucho cepillado. Y uno cepillarlo todos los días para que se mantenga esponjoso. Ajá. Y bien. Son súper pocos los que son de este tamaño. Sí, son muy escasos. Este es el poodle estándar. Por la inversión del pelo, el tamaño. Claro. Sí, mucho trabajo. Tener un poodle significa mucha inversión en la mantención. ¿Ya? Entonces la gente invita. El primero poodle estándar nosotros lo tenemos porque lo hicimos nuestro trabajo en ellos. Claro. Pero no es una mascota muy conocida por lo que significa. Mucho trabajo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no se cuida el pelo del poodle? Se enreda y termina rapado y no se entiende lo que es. Ah. Una peluquería de un perro de este podría costar 25.000 pesos mensuales. Ya. O sea, uno si quiere tener un poodle tiene que estar predispuesto. Exacto. A la inversión de la peluquería de la también. Raza. No solamente la alimentación. Compra el perro más la mantención. Bien. ¿Y las diferentes razas tienen como tipos de cortes muy específicos? Sí, estandarizados. Sí. Hay cortes estandarizados y cortes, depende de la temporada. El corte japonés que está mostrando Isa. Ajá. Son la nueva tendencia para los perritos que usan ropa. Todo lo que va cubierto con ropa va cortito, sí. Pero lo que queda fuera de la ropa lleva pompón, lleva pelaje. Yeah. Esas son las tendencias orientales nuevas que están llegando. Bueno, chicas, yo estoy fascinada con esta moda. ¿Vas a llevar los tuyos? ¡Oh, es terrible! Yo tengo salchichitas peludos. ¿Pelo duro? No, de pelo largo. Pelo largo. De pelo largo. ¿Qué se hace? No, ella tiene de pelo largo. De pelo largo. Pero tengo ganas de un pelo duro. Tuve un pelo duro, maravilloso. Pero hacerle a mi trencita, a mi picolina, maravillosa. ¿Me hacen algún descuento? Porque se va a la casa, igual. Pero claro, Eva, nosotros practicamos con los perritos ya que somos estudiantes. Perfecto. Está muy bien, igualmente para ustedes si quieren aprovechar y llevarlos a embellecer a sus mascotas, chicos, como le digo yo. Aquí voy a dar los datos de su Facebook, que es Cristian Duarte, y también su web, que es www.peluqueriacanina.cl. Porque son nuestros amigos, son parte de la casa, de la familia. Hay que darles amor, esto es una forma de hacerlo también, claro, ¿no? Es parte de la tenencia. Regalonearlos, exactamente. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y también a cada uno de ustedes. Ay, no, para eso. Es una maravilla. Es demasiado cariñoso. Muy bien. Yo voy a recordarle a todos ustedes que pueden seguir sumándose a esta familia llamada Conectados. Uno Si Son nos va a dar todos los datos de cómo poder realizarlo. Así es, para que se sigan integrando más.